Hey, Watapex, gente, ¿cómo están? Para este top me he transformado en hit. Bueno, no, es una pequeña broma. Hoy les traigo este top de las habilidades más fuertes de super golpes. Ya hice un apostado en ráfaga de ki, el cual se los dejaré en la descripción por si gustan verlo, pero por ahora veamos las habilidades definitivas más poderosas de super golpes. Eso sí, recuerden que no me baso solo en el daño, sino en factores de cuántas veces se puede aplicar, la facilidad para aplicarla, su daño y también la capacidad para usarla en combo. Bueno, aclarado esto, ahora sí, comencemos. La espada de energía de Bellito. Esta es querida por muchos y entiendo el porqué. No solo es una buena estéticamente, sino que logra hacer mucho daño y deja al enemigo prácticamente paralizado. Sin embargo, está en esta posición porque es muy fácil de contrarrestar. Si no rompes la guardia del enemigo primero, prácticamente te la esquivan. La sueltan con una habilidad de evasiva, etc. Su daño total es de 7522 y con Super Saiyan Blue llega hasta los 9404. Corte de impulso. Esta es la habilidad de Kaiba. Y es de mis favoritas, no solo por su daño, sino también por la facilidad de aplicarla junto con un combo. Se puede aplicar incluso sin romper la guardia al enemigo. Aun cuando este se pueda contrarrestar, parte de ella logras aceptar la mayoría de los ataques y por ende hará un gran daño. Es menos potente que la espada de energía, pues su daño total solo llega hasta los 6952 y con Super Saiyan Blue a 8529, pero su facilidad, así como el ki que te pide, la hace mejor que la espada de energía. La ruptura instantánea. He de decir que esta no es de mis favoritas, pero sí que es una de las mejores habilidades que hay en el juego, ya que no solo te permite hacerle un daño gigante al enemigo de un solo impacto, sino que lo puedes hacer acercándote rápidamente a él. Además de esta habilidad, es famosa por atravesar las habilidades definitivas de sus oponentes. No es muy buena para combos, pero con una ruptura de guardia es suficiente para aniquilar a tu oponente en un 2x3. Su daño máximo es de 6840 y con Super Saiyan Blue llega hasta los 8550. Sé que muchos esperaban que el golpe de dragón quedara en primero, pero se lleva este lugar debido a que aunque haga mucho daño, su habilidad puede ser contrastada con facilidad. También es debido a que pide 5 barras de ki para poder utilizarlo. Eso sí, es muy fácil de aplicar con un combo incluso sin romper la defensa, y con un oponente que no sepa contrarrestarla puede llegar a ser mortal, sin mencionar que su daño es casi instantáneo y una vez aplicado es imposible librarse de él. Su daño total es de 10.934 y con Super Saiyan Blue llega hasta los 13.680. Sin duda alguna, mi habilidad favorita de super golpes, el lazo divino, es en mi opinión la habilidad más poderosa en este ámbito, ya que si bien hace un poco menos de daño que el golpe del dragón, el ki que te pide para aplicarla es menos y es muy difícil librarse de ella, ya que una vez aplicada te persigue y aun cuando no te golpee te lanzará sus aguijones. Basta con que acierte los últimos aguijones para hacer 10.030 de daño y con Super Saiyan Blue llega hasta los 12.157. Aplicándola dos veces, o sea, solo utilizando una barra de ki más que con el golpe del dragón, ya hace el doble de daño que esta, pero a diferencia de la misma, una vez atrapado por la habilidad es imposible escapar de ella. Tal vez no sea ideal para combos, pero tanto su estética como su daño, la facilidad de aplicarla y el ki que te pide hace que se lleve el puesto número 1. Antes de terminar, me gustaría aclarar que yo tengo los atributos de super golpes en 0, por lo que el daño total de las habilidades será mayor si sumen sus atributos. Ahora sí, sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.